una biografía y lo escribo. Ok. José Darío Campos Manrique, profesor, vecino, amigo de todos los que vemos que la policía naval entra a las playas. Exactamente. De la policía estatal. De la policía municipal, la estatal y la municipal. De que entran extorsionados. Los municipales entran extorsionados. No entran a vigilar, entran la naval debe entrar, no la policía estatal. Nosotros estamos conscientes, y le voy a decir, qué bueno que ya hay una Guardia Nacional. Así es. Estamos conscientes. ¿Por qué? Porque antes las autoridades se dedicaban a otras cosas. ¿Sí? Porque entran los municipales, extorsionan a los ciudadanos. Exactamente. Así es. Buenos días, amigos, estimados amigos y lectores de ProgresHoy.com, el periódico El Puerto. Pues estamos acá transmitiendo en vivo. Los vecinos nos han llamado para atestiguar esta protesta. Es una protesta pacífica. Esto es un tema que ha dado problemas. Como ustedes saben, el ayuntamiento ha implementado este cierre de accesos a la playa. Bueno, cierre parcial, según el ayuntamiento, para evitar contaminación, que para que la gente no entre, no tire basura, pero los pescadores no les parece esta medida debido a que no pueden acceder a la playa para meter y sacar sus lanchas. Ellos salen a pescar todos los días y pues por muchos años han utilizado estos accesos. Darío, coméntanos un poquito de lo que están aquí planteando, tú como usuario, ellos como pescadores. Yo como usuario porque... Vete para acá por yo como usuario porque no puede ser que cuando nos queramos bañar cerca de nuestras casas nos topemos con calles cerradas. Además, hay un antecedente. Aunque aquí sí puedes pasar, ¿no? Está abierto, sí, ¿no? Sí, sí puedo pasar como usuario, pero ahorita, ellos son mis vecinos. Son mis vecinos y ellos van a pescar todos los días. Y tú sabes que hay malos tiempos y necesitan sacar sus lanchas. Si les ponen esto, no lo van a sacar. El ayuntamiento, como me comentabas, ofreció que va a ser abatibles estos accesos para que ellos puedan entrar, pero hasta el momento no, nada. El ayuntamiento ofreció que iba a abrir más del espacio para que puedan entrar y salir. Para que pueda pasar una camioneta con la lancha, ¿no? Exactamente, para que pueda pasar un vehículo. Para cuando estén los malos tiempos, porque hay que arrastrarla con los... Ahora, casualmente me decían, esto empieza en esta calle que ha pretendido ser privatizada. O sea, nos asombra que la autoridad se le prenda el foco tan rápidamente y venga a esta calle a hacer esto cuando han habido antecedentes de que esta persona que vive acá se ha querido apoderar de esta calle. ¿Esta persona quién es? No sé quién sea, pero lo que pasa es que cuando remodeló su casa, cerró con escombro acá. Después puso cadenas, o sea, ya hay antecedentes. Dicen que es dueño de CIPSE. Dicen que es dueño de un periódico, que es de CIPSE. No, yo no te lo puedo confirmar. Pero también, ¿por qué tenemos miedo? Esa calle, ¿por qué cerraron? También esa la cerraron. Calle? ¿Por quién la vendió? ¿O quién, por qué la tienen tomada esas personas? Dice el alcalde. ¿Eso sucedió en la pasada administración? Sí, está donde, bien. ¿Dónde tú estuviste? Sí, ¿no? yo estuve. Y te voy a aclarar algo. Sí. Una cosa es ser parte de una administración y otra cosa es ser cómplice. Y el que tenga culpas, que le finquen responsabilidad. Porque no puedes meter a una olla a todos iguales, ¿entiendes? No, yo estuve en la administración. Los que estuvieron directamente involucrados. A los que estuvieron, porque no, aunque yo estaba en esa administración, si lo hizo la administración pasada, no estoy de acuerdo que cierren una calle. Claro, era una vía pública. Nuestro alcalde quiere dejar a Progreso de primer mundo. Entonces, ¿qué es Progreso de primer mundo? ¿Qué va a ser Progreso? Solo el malecón y el centro. Progreso de primer mundo es todo Progreso. Que abran todos los accesos, que den todas las calles. ¿Y por qué no van a pavimentar las calles que hace muchos años en las colonias están abandonadas? A ver, acérquese acá y coméntelo, venga para acá. ¿Cómo se llama usted? Ha habido violaciones, ya ha habido asaltos. ¿Cómo se llama? Gente de afuera anda, opera allá y nadie, ni una autoridad te hace nada por ver ese problema que hay en el playón. Ahí donde deben de ir a limpiar, ahí donde deben de accionar, no aquí. La verdad. Esa es la verdad. Bueno, pero como dice Darío, parejo, en todos lados, ¿no? Claro, parejo. Coméntalo, jefe. Teníamos aquí el problema de que nos están encerrando acá. Lo que queremos es que nos abran eso libremente para que podamos entrar y salir. Nosotros somos pescadores. Es lo que estamos peleando, nuestros derechos de la playa. Y que el estatal no nos venga a fregar también.
Porque la policía. Bueno, eso ya son bandidos que ellos hacen, que no podemos meterlos allá. Esos son ciudadanos. Pasen también, coméntalo, ven, pásate para acá por el sol. Le podemos llevar a una calle donde está tomada igual un pedazo de calle. Aquí sí. En la siguiente calle hay una persona que ya amplió su casa, redujo la calle. ¿Ah, sí? Sí. Permíteme, estoy trabajando. Sí, un momentito. Sí, entonces estamos viendo cómo las personas que tienen poder adquisitivo se están adueñando de los laterales de calle. Y si vamos del otro lado de Yucalpetén, te podemos mostrar también otras calles en las que ya se adueñaron. ¿Quién las vendió? No lo sabemos. Pero cada vez que entra una administración, cada vez que entra una administración se pierden calles. ¿Por qué? Ok, comenta. Sí, a ver, dígame, mira, señora. Yo tengo 18 años viviendo acá. Sí. Y este señor, ¿sí? Ha hecho y deshecho lo que ha querido. ¿Sí? Toda esa basura que ha habido allá por años, que yo le decía al velador, señor, ¿será que no pueda este señor que tiene tanto dinero mandar a limpiar? Teníamos que pasar entre el escombro, entre la basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no le daba ganas de limpiar y siempre ha impedido el acceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiere que la gente común, ¿sí? Pase y tenga acceso. Yo como digo, hay gente humilde que no pueden irse a Miami, no pueden irse a la Riviera. Entonces tiene, este es un acceso público, no es privado. Si fuera privado que pongan las maderas, pero es público. Oscar, ¿sí? Esto por decreto nos pertenece a los progreseños, a los mexicanos. Entonces, que no vengan a engañarnos de que ahorita quedó muy lindo, eso sí, definitivamente. Eso es lo que debe de hacer el palacio, limpiar, poner botes. Es más, que pongan en cámaras para que en un momento dado se tomen todas esas irregularidades de quién está tirando basura. Pero yo sí me molesté y por eso me estoy inconformando, porque soy vecina y sé toda la verdad, ¿sí? De que en realidad ese señor era el que ensuciaba, ¿sí? Cuando cae una palmera, tú no vas a venir de dos cuadras. O sea, este vecino es el que mantiene sucia esta calle y ahorita casualmente se la vinieron a limpiar. Y no dudo. Y hasta se la cerraron. Y no dudo, exacto. Eso por eso me molesté, porque dije, ya lo consiguió, ya lo consiguió. Ahora ya le pusieron la maderita. Como alguna también de Palacio dijo, es que van a abrir un espacio para que puedan pasar los pescadores. Ahora yo me pregunto, ¿va a haber alguien acá que diga, eres pescador? Mete tu carro. No, señores, este es un lugar público y por eso se dice acceso, ¿sí? No es privado. Si fuera privado, estas rejas, ¿sí? ¿Cómo es posible que solamente aquí se hayan puesto estas rejas? ¿Sí? Por eso yo me inconformo, porque en realidad no me parece justo. ¿Sí? Hay personas que vienen de otros estados, de otros poblados, y vienen y meten sus vehículos. ¿Por qué? Porque traen el refresquito, traen las sabritas, traen ahí su pescadito. ¿Para qué? Para que vengan a bañarse y puedan tener acceso de ese mar que nos pertenece a todos. Entonces, porque a una persona se le ocurre, dice, no, aquí no entra nadie, no entra ningún sucio, no entra nadie. Es de años, tengo aquí 18 años. El señor no tiene como 18 años, tendrá como 8 años más o menos que vive acá. Pero maderas, palmeras, escombros, todo eso. Todo lo deja aquí. Y qué casualidad que ahorita se comienza la primera... El primer proyecto es aquí. Es mucha casualidad. Entonces, eso no puede ser. No puede ser. Eso yo siento que es una injusticia social. Y después me voy enterando de que otras personas van diciendo que les está afectando en la cuestión de la pesca. Y entonces digo, sí, cierto. Mis vecinos pasaban a las 5 de la mañana. ¿A qué? A llevar sus lanchitas, a llevar sus motores. Entonces, yo creo que aquí ya se está afectando a otras personas. ¿Por qué? Porque solo una persona quiere salirse con su voluntad. Y repito, creo que ya lo consiguió. ¿Sí? No lo consiguió. Y también tengo que... No lo consiguió porque no lo vamos a dejar. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Ese, le pedimos a las autoridades porque se lavan las manos. Yo no lo hice. Yo no fue de mi administración. A ver, tú como autoridad, lo que se hizo mal en las autoridades pasadas, si no lo compones, eres cómplice. Así es. Si el señor...
llamado al señor presidente y también que le llegue al gobernador del estado. ¿Por qué? Porque somos parte de un estado, somos un municipio y somos una federación. Primero nos estamos dirigiendo al alcalde, después vamos con el gobernador y después hasta donde tengamos que subir. Y otra cosa, al regidor que ve sobre, le toca su trabajo sobre vialidades y sobre desarrollo todo, urbano, que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar y que gane ese dinero que gana muy bien, porque los progreseños a los regidores les pagamos bien, pero ya estamos cansados que solo se sienten a levantar la mano. Y vamos contra las autoridades legalmente. Okay, bueno, ¿y cuál sería entonces la petición? Que abran este acceso. Que abran, que lo limpien, que lo limpien. Pero no tiene por qué cerrar los accesos de calle, ninguna calle cerrada. ¿Están de acuerdo con que esté limpio, pero que no lo cierren? Ni siquiera nos convocan y los ayudamos a limpiarlas, con mucho gusto. Que nos convoque la autoridad. Comenta al otro jefe, ¿qué estás comentando? ¿Qué es esto de la red? Sí, es que digo él que iba a ser abierto. Mira, son rejas fijas que tiene puesto. Sí, están tan clavadas. Exacto. Esto ya está ya por otro lado. Sí, dicen los pescadores que están preocupados porque hay un plan de que se los van a llevar a una marina seca. No tienen la obligación. Sí, comentaba, de hecho, nosotros entrevistamos a Roger Gómez, que es el director de pesca. Él decía que aquí cerca, por aquí va a haber un terreno donde van a poder... Marina seca. Bueno, marina seca, porque pues es el concepto, ¿no? Técnico, pero realmente es un terreno donde vas a poder llevar tu lancha. Te van a supuestamente ayudar a llevar tu lancha y ayudar a traerla. Siempre y cuando tú te quieras. Sin costo, ¿no? Siempre y cuando tú quieras, ¿no? El problema es que nosotros tenemos que esperar el tiempo para poder salir a pescar. No podemos ir a la marina, traer la lancha a las 12 de la noche y traerla. Exactamente. Entonces esperamos el tiempo bueno y nos vamos al mar. El tiempo malo nos salimos al mar. ¿Entiendes? Entonces la lancha tiene que... Hace años que tenemos la lancha en la playa. En la playa. Para que se vayan 50 años trabajando. Creo que aquí nos vamos a mover. Que 800 lanchas supuestamente van a mover a ese terreno. Sí, está loco. Pero... Otra cosa, es lo que ellos tienen preocupado. El que no quiera aceptar ese programa no está obligado. Que no se equivoque el ayuntamiento. El pescador que no quiera aceptarlo no está obligado. Y tampoco tiene que mover su lancha sin su voluntad. Porque si una lancha desaparece, todos los pescadores que desapareció, vamos a meter una demanda al Ministerio Público por desaparición de su lancha. Sí, de hecho hay varios pescadores que fueron a la policía a buscar su lancha, que porque se la robaron, realmente la levantaron. Entonces, que no lo haga el alcalde porque le vamos a meter una demanda porque se están robando las lanchas. Porque no, el alcalde es autoridad, pero no es nuestro dueño ni nuestro patrón, es nuestra autoridad. Que nos rige para que tengamos leyes para la convivencia pacífica del pueblo. Él debe equilibrar la convivencia del pueblo, no es nuestro patrón ni es cacique. No manda en progreso. Y él sí es cacique porque tiene a la gente de preda. Acá, pues. Sí. ¿No? Dilo. Sí, no digas nombres, nada más di lo que pues estamos. Sí, que no queremos que nos muevan lo de las lanchas acá, porque pues cómo vamos a trabajar y cuando venga el mal tiempo... ¿Cómo saca la lancha? ¿Cómo la vamos a sacar si estamos hablando de 2.000, 3.000 lanchas? ¿En el momento cómo? ¿Cuándo? Y sí. Si no nos dan acceso con un vehículo, ¿cómo vamos a sacarla? Muy bien, pues no sé, algo más que quieran comentar. Estamos bueno, en vivo, lo que estamos transmitiendo en vivo. Mira, la gente les está viendo. Lo que estaba diciendo el señor que tiene miedo. Y yo te lo voy a decir porque no voy a decir nombres. En la administración del alcalde hay ciertos personajes que han trabajado y son los que viven depredando el producto del mar, ¿entiendes? Correcto. Entonces no quieren porque tienen miedo. Lógicamente hay mucho dinero y mucho poder en el trafique de productos del mar. Entonces Correcto. Es lo que ellos dicen. ¿Cómo va a ser que vengas a poner orden si tú en tu administración tienes gente que están señaladas, que los conoce todo Progreso y saben quiénes son, que son los principales en mover productos que no son legales en mar? ¿Sí? Así es. Eso es. Y comentarte también que si la idea aquí principal era que no entren vehículos. Para tirar basura, ¿no? Yo me pregunto, no. Se dice que para tirar basura, pero ya te expliqué que el señor era el que tiraba toda la basura. Ahora, sí. ¿Por qué allá con Silser que hay 100 vehículos? Ah, allá sí entran los vehículos. Ahí sí entran. En Marina Silser. Toda la playa de Acaparó. Esto es justo. Esa es otra cosa que queremos decir, Oscar. Sí, adelante. Marina Silser, yo entiendo que el municipio
tiene un acuerdo con la, la federación para concesionar playas, ¿sí? Correcto. Pero aquí las concesiones, primero hay que revisar si las concesiones son legales. Para empezar. Y es un acceso también, ¿no? Sí, pero. O sea, es como que concesionaran esto, pues van a quitar el acceso, ¿no? Pero además te voy a decir, Marina Silser está en un lugar como restaurante y no es, el uso de suelo no es para restaurante. Ya cerró toda la calle. No es para restaurante. ¿Quién le dio el uso de suelo? Además, si tú caminas y te invitamos para que vayas si quieres, caminas, ya te queda un espacio porque ya puso sus camastros, ya se apoderó de toda la playa. Ya no puede pasar, ya no puede pasar la gente que quiera caminar libremente. Y aquí en la siguiente calle, te invito, hay un pedazo de calle que tiene tomado el señor, hizo una casa, la tiene tomada el señor. ¿Por qué les permiten eso a las personas? O sea, sí, a ciertas personas. Claro, ¿no? Ahora, te voy a decir, si se vale eso, nos ponemos de acuerdo todos los pescadores y aquí hacemos nuestro refugio pesquero. Cerramos las calles y aquí hacemos nuestro refugio pesquero. No tenemos que trasladarla a otro lugar. Así es. Agarramos esta calle para el uso, para uso común del pueblo, de los pescadores, pues sí. Y hacemos aquí nuestra marina la verdad, seca. La verdad, ¿no? O sea, ¿de qué se trata eso? De que vas a beneficiar al que tiene el poder adquisitivo y al que no tiene el poder adquisitivo lo vas a hacer un lado y lo vas a aplazar. No se vale eso. Que le llegue bien al presidente municipal. No se equivoque. Progreso somos todos. No es una parte Progreso. Yo oigo que el gobernador anunció una derrama económica. Y voy a eso también. La vez pasada, siendo presidenta municipal, María Esther dijo que Progreso iban a ser el centro de primer nivel y el malecón. Vayan al centro de Progreso. ¿Cuánto dinero se gastó? ¿Dónde están los cables enterrados? Lo mismo que dijo María Esther en su momento, es lo mismo que está diciendo Julián. Y se hizo cuando el gobernador era Patricio Patrón Laviada. Ahorita que cambia otra vez el PAN, vuelven con la misma... el mismo proyecto. El mismo proyecto, entonces, ¿de qué se trata? Y el puente también y el toda la puente cosa. Es lo mismo, entonces, ¿qué es? Todos trazan su caminito para el dinero público. No, ya estamos cansados de eso. ¿Y sabes qué? Estamos conscientes de que ellos son autoridades municipales de gobierno. Pero gracias a Dios tenemos un presidente en la República que piensa diferente a como han pensado nuestras autoridades anteriores. Ahorita nos vamos a agarrar los del pueblo, como dice el presidente. Denuncien para que sean escuchados y vamos a denunciar. No vamos a hacer cosas ilegales, vamos con la ley. Pero le estamos diciendo a las autoridades que se apeguen a la ley, que no la violen ellos, porque también ellos pueden ser sujetos de delitos por violar la ley. Gracias. Correcto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Estamos en vivo todavía. Si no, pues nada más pongas aquí para que salgan todos completitos. Sí, sí te invito a que vayas a la otra calle. Si quieren, vamos, vamos a acercarnos. Vamos a la otra calle para... Ya tomaste la de la barda. Ya esa, el muro de la vergüenza, todo el mundo lo conoce. Es el muro de la vergüenza, ¿sí? Y te voy a decir, el muro de la vergüenza, porque te apuesto que los señores padres de estas personas que agarraron el muro, los conozco y no pensaban como piensan sus hijos, ¿no? Ahorita los muchachos... Sí, los están, antiguos, es otra están cosa. Agarrando el poder de los negocios de sus padres y el poder que les deja el dinero, piensan que el poder del dinero pueden ejercer todo. Y yo te lo digo porque no tengo miedo, ¿entiendes? Porque la gente debe de perder el miedo de decir las cosas como son, llamadas por su nombre. Sí, aquí la gente que está en vivo está comentando algunos... Pues dicen lo que yo te señalaba hace un momento, que tú estuviste en la pasada administración, que fue esa administración la que vendió esa calle, sí. O la cedió, o no se sabe qué pero pasó. Pero que nos lo diga, Julián, ¿quién la vendió? Porque le echan la culpa a la que se fue. ¿Y cómo sabes que no fue la que entró? O sea, ¿quién? Que lo corroboró, ¿no? Ah, o sea, ¿dónde está el papel? Y vuelvo a repetir, una cosa es ser parte de una administración y otra cosa es cómplice. Si yo estuve en una administración... Y yo hice algo ilegal, indebido, que me finquen responsabilidad. Que te denuncien, ¿no? Claro, claro, porque todos somos susceptibles a eso. Acá, ¿no? Dices. Este es el pedazo. Aquí de... es. Aquí vamos se a ver esta otra calle. Ve el tamaño de la calle. Primaria. Esta viene siendo la, ¿qué? ¿La 42? La 42. Es la 42. Ah, mire, hay una maquinaria. Una maquinaria aquí. O sea... Yo entiendo que cuando no se o sea, que vean por pues qué la calle realmente pues ya fue ocupada, aunque esto creo que no es nuevo, ¿verdad? No, o sea, entendemos que si lo hizo el señor de alguna manera, pero ahorita las leyes tienen que ser cumplidas al pie de la ley.
Esta es una calle pequeña. Esta es una calle pequeña. Le quitan 4 metros. Acá también la usan para accesar. Sí. Para las lanchas. Todas. Esto hay que demolerlo entonces. Está en el acceso. Pues es lo que tiene que. Pues es también parte de este enojo de los ciudadanos, pescadores, vecinos y gente que acostumbra a utilizar estos accesos que ahora están siendo parcialmente cerrados y que pues no permiten el paso de las embarcaciones. Pero además, Oscar, aquí esta calle seguía hasta el Jacalón, esta calle que acá antes seguía. Hay una casa junto a la playa que tomó la calle hace muchos años igual. También. Sí. Pero te voy a decir, pues no se usaba la calle, ¿entiendes? Okay. Pero creo que es hora de que las calles que fueron tomadas ilegalmente y ya la usufructaron, que las devuelvan a Progreso. Queremos un Progreso moderno y desarrollado, que cumplan con la ley los que han agarrado calles, porque te puedo dar un tour del otro lado yendo para Xuxilú y hay muchos accesos de calle vendidas donde hay casas construidas. ¿Quién las vendió? ¿Por qué? Y podemos ir del otro lado de Yucalpetén y hay calles vendidas. Y podemos ir a Chelén y Churra y hay calles vendidas. Señor alcalde, usted es el responsable de que se cumplan las leyes en este momento. Usted es la autoridad que debe actuar. No se lave las manos y diga que no se puede. Sí estuve en la administración pasada. Y vuelvo a repetir, una cosa es ser parte y otra cosa es ser cómplice. El que tenga algo chueco en la administración esta o en las anteriores, que sea denunciado conforme a la ley. Y nos atenemos a la constitución. Así es. Si alguien tiene algo contra mí, que me denuncie, que me lo demuestre. ¿Sí? Correcto. Muy bien. ¿Alguien más que comenta algo más? Que cuando vayamos a venir a pescar, que no venga la policía estatal ni la municipal y te estén checando como rateros. Están cateando. Te catean hasta todo lo que traes en tu cubeta y todo. No puede ser posible. Y es imposible que no sea posible eso, no, la verdad, porque vienes con tu cubeta a las 4, 3 de la mañana, te para la policía, ¿qué llevas allá? Estás viendo que estás yendo a pescar, ¿cómo va a ser posible que eso, que hasta en la playa te están sacando ellos? No. Correcto. Con pistola en mano, ¿no? Les intimidan. Ah, claro. Muy bien. Muy bien, amigos, pues, vamos para allá, Pues estas son las quejas de los vecinos, los pescadores. Este es el tema. Ya anteriormente ellos mismos hicieron otra manifestación. Fue la semana pasada, ¿fue? Hace 15 días. Hace 15 días igual hicieron una manifestación. No pasó nada, ¿no? No. No pasó nada, pasó prácticamente desapercibida. Y ellos pues exigen que los accesos se puedan abrir, que ellos puedan pasar con sus embarcaciones, con sus lanchas, solamente para meter y sacar. No, y el público también, porque esos son. Bueno, lugares. Pero está abierto, el acceso está abierto, la gente puede pasar, ¿no? Pero no puedes meter tu vehículo. Ah, claro, no puedes meter el vehículo. Eso es algo que pues según el ayuntamiento, pues para evitar que se tire basura y que no se dañe esos accesos. Pero ya será cuestión de principalmente de que se puedan los pescadores entrar, ¿no? Pero esa es la queja, amigos. ¿Qué opinan todos ustedes que están viendo en vivo y en directo esta transmisión? Estamos aquí en la calle 40 por 25. Perdón, 23. ¿Es 23? Esta fue 23, sí, yo aquí. Ah, sí, 23. 40 por 23. 40 por 23. Aquí está.
está. O sea, acá habían dicho que esa calle la habían vendido. No sé si es verdad o mentira, la verdad. Yo no sé si era mentira que esa calle la habían vendido. Sí. Funcionarias públicas visitando aquí el sitio. Ahí se van. Muy bien. Vinieron a ver la protesta. Pues aquí estamos transmitiendo vivo en directo. Nada más vamos a tomar aquí una foto de la del grupo de gente que participó. Que pues no están de acuerdo con este cierre. Este es un programa del ayuntamiento de recuperación de accesos a la playa. Ahí está el letrero, dice: ayúdanos a conservar las playas limpias, cuídalas, espacio recuperado, progreso es de todos. Y pues pues sí, pusieron palmeritas y todo, pero como dicen los vecinos, dice, casualmente lo vinieron a hacer en esta calle que pues es propiedad de un, o presuntamente propiedad de un dueño de los medios de comunicación de la ciudad de Mérida, y que pues venga, y que anteriormente era el según los vecinos era el que principalmente venía a tirar basura acá y dejaba todas sus porquerías, y le vinieron a limpiar su calle. Ahora hasta se la quieren cerrar. Todo el escombro, todas las palmeras, todo lo que... Los cocos, todo, tirado acá, este señor de acá. Es el ecoloco, otro ecoloco, pero pues... Si tenía que hacer una fiesta, sí la cerraba él, y la policía la deteníamos, y le decíamos, ¿cómo es posible que ese señor... Para sus fiestas cerraba. Cerraba termoquines y... En fin, no hay dinero, hay dinero. Exacto, hay dinero. No, si hubo hasta valet parking... Y las calles... Y también sabes que tenía, a veces teníamos cierto temor, ¿por qué? Porque habían los guardianes o seguridad, pero con pistola en la cintura, así que no te podías acercar a decir, sí, mostrándola. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cerraron? O sea, simplemente te aguantas. Guardias dices, fuertemente armados, así estaba, así los traes. Bueno, pégase aquí para la fotito, ya para ya nos vamos a retirar, para que podamos publicar en las redes... progresohoy.com, el periódico del puerto. Compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de Progreso. Agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo. ¿Alguien algo más? Ya vamos a dar por terminada la transmisión. Pues esperamos la respuesta del señor alcalde, que no cierre, pero una respuesta seria y con base a derecho jurídico. Eso necesitamos. Que esta rea no te fijas para que podamos mover. Que lo abran. Si no lo, okay. O nosotros, que sean abatibles, va. No, si no, no lo quitan, nosotros la próxima acción lo vamos a hacer, porque es un acceso federal. Los accesos federales no se pueden bloquear. Se lo estamos diciendo al alcalde que lo van a quitar porque ellos lo pusieron. Pero si hace caso omiso, entonces ya el próximo domingo vendremos y lo vamos a quitar por nuestra propia y con derecho al artículo constitucional que dice sobre zonas federales. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Compartan la transmisión. Muchas gracias.